Señor, abre mis labios.
manos, como espigas que doblan la cabeza, los hijos de la iglesia te Sol espíritu y vida.
soy el camino y la verdad y la vida. Aleluya. Alabado Señor, todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Dime su misericordia por nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel.
nosotros que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, glorifiquemos al Señor junto con todos los bautizados y roguémosle. Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para que te confesemos ante los hombres como Señor y Rey nuestro. Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Danos una caridad sincera para que nos amemos mutuamente como buenos hermanos. Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Dispón con tu gracia el corazón de los fieles para que acojan con amor y alegría los dones del Espíritu Santo. Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Danos la fortaleza del Espíritu Santo y haz que sane y vigorice lo que en nosotros está enfermo y débil. Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Bajo el impulso del Espíritu Santo que ora en nuestro interior, con gemidos inenarrables, dirijamos al Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso, seguir siempre realizando en toda nuestra vida el espíritu de estas fiestas pascuales que hemos celebrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos en este día para mirarla, para dejarnos mirar por ella, para que nos enseñe a orar y a esperar el don del Espíritu Santo. En esta Santa Misa, como lo hacemos todos los días a esta hora, nos reunimos los sacerdotes de la Basílica para orar juntos por las intenciones de nuestros bienhechores vivos y difuntos. Nos unimos a la oración de nuestros hermanos peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Elevadores OTIS. Bienvenidos otro año, que el Señor nos conceda reunirnos, pongamos nuestro corazón, nuestro sentimiento, para que lo purifique y lo llene de gracia y bendición. Bienvenidos, hermanos. Nos unimos también a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío, en este momento, se unen a nuestra oración, a nuestra Eucaristía. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles que oraban junto con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de la Virgen que te sirvamos con fidelidad y trabajemos eficazmente con nuestra palabra y ejemplo en la difusión de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Tres días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos, les dijo: «Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo.
Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examinan a los hombres su mirada. Examina a inocentes y a malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo, a los justos verá con complacencia. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro:
sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena le había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que: Si yo quiero que permanezca vivo hasta que vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relatara una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando escuchamos el final del Evangelio de Juan, me llama la atención, desde hace mucho, la circunstancia de si se escribieran todas estas cosas, no cabrían en el mundo tantos libros. Hoy podríamos decir en un USB, en un disco duro a lo mejor caben mucho más. Pero no es ese el sentido. Es cómo lo hizo, por qué lo hizo, por qué el Señor vino a nosotros, por qué manifestó su gloria. Lo que Él hizo fue traernos la misericordia del Padre, que es infinita. Por eso no cabrían los libros para escribir, describir y insistir en la misericordia del Padre, no cabría ni el universo entero. Las circunstancias, el Señor nos miró, el Señor nos redimió, nos perdonó, nos salvó y nos dio la vida eterna. Ese sentido es muy profundo en el sentir del apóstol Juan. Es un Dios entre nosotros que actúa, ha actuado desde la creación del mundo, sigue actuando y seguirá actuando. Y la historia que en cada uno nos va imprimiendo es una historia de amor, de perdón, su misericordia entre nosotros. Por eso, hermanos, es una circunstancia que nos invita a reflexionar sobre el punto anterior. ¿Qué va a pasar con este? Le dice Pedro. ¿A ti qué te importa? Nos diría el Señor. Y claro, el Evangelio lo dice con más decencia. Ok, pero ¿a ti qué te importa? Tú ponte a hacer lo tuyo. Te estás metiendo en la vida de los demás cuando yo estoy actuando. Tú quieres escribir y escribir y escribir cuando lo que te estoy mandando es: ve a ser mi testigo, ve a proclamar la gracia de Dios, ve a vivirla, ve a sentir lo que el Señor ha hecho por ti. Con los demás ya cada quien dará cuentas. Tú ponte a hacer lo tuyo y hazlo bien. Es un sentido de compromiso, no de echarle la culpa al otro o de anhelar
las bendiciones de otro. El Señor te ha dado lo que necesitas para salvarte. A cada uno nos da lo que nos corresponde para darle cuentas. Como aquel que recibió 10 monedas y dio cuentas de sus 10 monedas. El que recibió 5 dio cuentas. Pero aquel que, aquel le dio más, y no me miró, ese no pudo dar cuentas, no se comprometió nunca. Sé testigo, nos pide el Señor. Anhela la gracia de tu salvación, porque si no, no alcanzaste nada, perdiste todo. Hoy es un compromiso. No te quedes mirando al cielo, ve y actúa. Ve y sé testigo. Ve y vive la gracia que Dios deposita en ti. ¿Cómo lo podemos hacer? Solamente con el don del Espíritu Santo. Recibamos pues esa gracia del Espíritu. No cerremos nuestro corazón, nuestra vida, a las bendiciones que Dios nos da con sus dones. Con la gracia del Espíritu que viene y santifica nuestras vidas. Con ese Espíritu que nos da los sacramentos, nos da la palabra y nos actualiza en la santidad. Necesitamos recibir el Espíritu de Dios. Tenemos una gran ventaja. Una ventaja que tuvieron también los apóstoles, los discípulos, cuando estaban en Jerusalén esperando el Espíritu. Nos dice la Escritura, estaban reunidos junto con María, la Madre del Señor. No podemos recibir el Espíritu Santo si no es junto con María. No hay otra forma. Esa es la el llamado que Dios nos hace, junto con su madre, recibir el don del Espíritu Santo. Nosotros tenemos hoy esa bendición, junto con María, con nuestra madre, que ha querido poner su casita entre nosotros, quiere que recibamos el don, para ir a ser testigos, para comprometernos, para vivir la gracia del Señor, muerto y resucitado, para comunicar a todos la misericordia que de Dios hemos recibido y para que cada quien, escribiendo su historia en el amor de Dios, alcance un día a participar en plenitud de la salvación. Hoy, hermanos, es un día de oración. Orar junto con María, sentir su presencia entre nosotros, hacerle su casita allá en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros intereses. Y al recibir el fuego del amor de Dios, encendamos nuestro corazón para hacer luz en este mundo que vive en la oscuridad del error. Dios nos conceda pues la gracia de dar testimonio alegre, sincero y fiel, recibiendo el Espíritu Santo en torno a la Madre, a la Santísima Madre de Dios. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen, y encomendémosle confiados las necesidades de todos los hombres. Digamos con fe, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor
que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Te rogamos, oh Dios. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Oremos. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Te rogamos. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María a la Virgen Fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Te rogamos, oh Dios. Unámonos también a nuestros peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Elevadores, OTIS. Oremos. Te rogamos, oh Dios. Por las intenciones y necesidades de los radioescuchas de ESNE, Radio Sembrador, que desde California y el Bajío se unen a nuestra oración. Oremos. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por tu benevolencia y por la intercesión de la siempre Virgen María, que tu iglesia crezca en el número de fieles y resplandezca siempre por la abundancia de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él, que ha vencido a la muerte, nosotros, invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo, esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. En la alegría de Jesús resucitado, pueden ir en paz. Thank you.